Hola, ¿cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Aunque les tengo que confesar que la primera parte del gameplay no se grabó. Esta es la segunda vez que hago el saludo, porque ya había grabado el capítulo, pero no sé qué salió mal, que solamente se grabaron los primeros 9 minutos, así que no alcanzaron a ver que conquistamos este santuario de aquí, este santuario de acá, y creo que otro más, pero no me acuerdo ni cuál es. Como que me acuerdo que había otro santuario más, pero bueno, básicamente fue todo lo que hicimos. Estuvo buena la aventura, pero pues desgraciadamente no se grabó bien el gameplay, así que tengo que hacer el saludo otra vez. El caso es que nos encontramos en la región del desierto de Gerudo, porque vamos a hacerle unas visitas a estas amables señoras. Amables las señoras, dice, otro día más. Hola, señora Sawok, te encuentras en el Bazar Sekken. Está de camino a la ciudadela Gerudo, así que solemos recibir muchos viajeros que paran aquí a reponer fuerzas. En todo caso, los Boe tienen prohibida la entrada. Aquí hago un paréntesis. Para las Gerudo, Boe, bueno, en el idioma de las Gerudo, Boe es un hombre. Nada más, para que quede claro, ¿no? Dice, los Boe tienen prohibida la entrada a la ciudadela, así que no podrás proseguir tu viaje. Y aunque pudieras, esa bestia divina no para de provocar tormentas de arena. Y la ciudad, y ir a la ciudadela Gerudo no es la mejor idea ahora mismo. Ok, la bestia divina a la que ella se refiere es justo la que está... Pues de hecho no se alcanza a ver, porque está justo detrás de esa tormenta de arena. Miren, aquí hay un recuerdo, pero esos los haremos después. Aquí está, ya sé que ahí hay un recuerdo, porque si no lo van a decir, Epsilon, se te pasó un recuerdo en el minuto tal. Sí, ya lo vi, pero después vamos a hacer un capítulo consiguiendo todos los recuerdos. Es más, hasta nos los podríamos aventar en directo tal vez. No sé si en un capítulo o en un directo, pero podemos hacer todos los recuerdos como para hacer toda la historia así de que no se pierda la hilación, ¿no? Mira, este tipo tiene una misión secundaria que después vamos a ver, lógicamente. Aquí hay una chica tomando el sol, disfrutando de la vida loca. Y bueno, estamos en el Bazar Sekken. La aldea de las Gerudo, o más bien la ciudadela, es aquella que... Oye, mira, un tipo, hola. También soy humano, digo, también soy iliano. Buenas, ¿quién eres? Soy un viajero desnudo. Ah, tiene sentido, porque no tienes ropa. Yo soy un mercader. Ah, qué buena onda, qué bueno, te felicito. Mi jefe y yo queríamos ir a la ciudadela Gerudo para vender nuestra mercancía, pero no ha sido posible. Solo permiten la entrada a las mujeres. Hicimos todo este viaje para nada. Me lleva la chiripiorca. Qué lástima, mi jefe está ahora mismo en la ciudadela Gerudo intentando averiguar cómo entrar. Y aunque... y aún no ha vuelto, imagino que no está yendo muy bien las cosas. Ah, tu jefe... o sea que su jefe está allá, ¿no? Y está encontrando una manera de entrar a la ciudadela Gerudo, así que creo que sería una buena idea ir a hablar con él. A ver si encontramos una pista de cómo podemos entrar a la ciudadela de las Gerudo, pero primero voy a entrar aquí. ¿Qué es esto? ¿Flechas? Pero solo tiene una de cada uno. ¿En serio solo tienes una de cada uno? Estás bien pobre, chaval, la neta, Pero hasta lástima me das, tanta lástima me das que te las voy a comprar, porque sí es demasiado triste que tengas solamente una flecha. Una flecha de cada uno. Me las llevo todas, ya. Para que se sienta feliz, ¿no? Que sienta que el negocio va prosperando, porque si no, luego se desanima y deja el negocio tirado por allá. Y no, hay que apoyar a los emprendedores. Bueno, yo soy de esa idea de que debemos apoyar a los emprendedores, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Ya es toda la información. No, ahorita que me acuerdo vi un fulano. Vean, ese fulano de allá está viendo hacia el horizonte, no sé por qué, pero vamos a hablar con él. Nada pierdo en hablar con él, a ver qué información valiosa me tiene. Hola, mono, ¿qué ves? He oído decir que esta tormenta de arena se detiene durante algunas horas cada día, pero ahora no parece que lo haya hecho aún. Cuentan que en las profundidades de la tormenta de arena puede encontrarse el tesoro que dejó una antigua civilización. Si la tormenta se diera, iría a buscarlo sin perder ni un segundo. Pero llevo aquí ya bastante tiempo observando y no se debilita nada. ¿Será que me informaron mal? A todo esto, ¿tú quién eres? O sea, es metiche, lárgate de aquí. Ok, mono de cara chistosa. Me largo. No vaya a ser que te vayas a pudrir de tanto verte, ¿no? ¿Qué decía?
La calma tras la tormenta completada. ¡Ya lo completé! ¡Ah, no me digas que era este santuario! Sí, más bien es eso. El chico está viendo hacia este lugar. Y ese santuario, ahorita que me acuerdo, estaba justo en medio de una tormenta de arena. Y como ya encontré el santuario, pues ya me dieron por completada la misión. Mira qué bonito. Hice misiones. Una prueba heroica. De hecho, no era una misión secundaria. Era una prueba heroica y la hice sin mucho esfuerzo. Qué bueno, vámonos. Vámonos de aquí, pero aquí se hace un calor tremendo. Lo que yo no entiendo es por qué choco con el cactus y el cactus no me hacen... ¡Ah, miren! Ahí está la bestia. A ver, vamos a comernos otra trucha helada para que se me quite el calorzote. Miren, esa es la bestia divina. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Neburi. ¿Neburi? Creo que sí. Creo que ese es el nombre de esa bestia divina. Vámonos a la ciudadela de las Gerudo. ¿Hay enemigos durante el camino? ¿Serán buenos? ¿Serán buenos enemigos? O sea, con buenos me refiero a que si serán fuertes. No a que si son buenos de bondad. Ya sé que no. Ya sé que ninguno de estos es bueno de bondad, pero me da curiosidad el saber. ¡Uy! Este era de fuego. De haber sabido le hubiera lanzado una flecha de hielo y ya. Digo, de hielo. Este también se muere con flechas de hielo. La debilidad de estos monos resulta ser las flechas de hielo. Vean. Vean, vean. De hecho, creo que los más poderosos son los eléctricos por eso. Por el hecho de que lo único que les hace daño... ¡Uy! Se va a deshacer si no lo mato ya. Bueno, por lo menos le quité el arma, ¿no? ¡Ah! ¡Muérete ya! ¡Mono! ¡Muere! Con una flecha de su propio elemento. No, no le hace nada. Las flechas de su propio elemento casi no le bajan nada de vida. Bueno, ya para la próxima lo sé. Para la próxima lo sé, aunque era lógico, ¿no? Vámonos, ya perdí. Ah, no, la ciudadela está aquí justo hacia la izquierda. Pero veo que allí aquí hay como una especie de campamento donde está lleno de monos locos. Entonces, a ese le voy a lanzar una flecha de hielo a ver si es de... No, no era ígneo. ¡Qué tristeza! Tenía la esperanza de que fuera ígneo, pero no lo fue. A ver, el de allá. A lo mejor el de allá sí lo es. Vamos a darle... ¡Ahí! No, tampoco lo era. Siempre desperdicio mis flechas de hielo con la esperanza de que todos sean ígneos, pero no. No todo puede ser ígneo en la vida. ¡Oye, este es más fuerte! ¿Muerto? ¿Quién más? ¿Ya eran todos? No, todavía queda uno de aquel lado. Y creo que ese sí es ígneo. No sé, tengo una corazonada de que ese... No, tampoco. Tampoco es ígneo, tristemente. ¡Oh! ¿Qué pasó? Algo me hizo daño. ¡Oh! Es que ya se me pasó el efecto de la trucha. Me tomo otra, no importa. Tengo muchas y fueron gratis, así que... La verdad no me importa demasiado. ¡Uy! ¡Oh! Llegó uno de estos. Llegó uno de estos y este sí es ígneo, seguramente. ¿No? No, tampoco. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Vamos a abrir este cofre a ver qué tiene. Y tenemos algo valioso. 10 flechas. Miren la cara de Link porque se le pegó al cofre con el pie descalzo. ¡Qué bárbaro, mi Link, eh! Eso es tener valor. Eso de patear cofres de metal con el pie descalzo. No cualquiera. Es de valientes. Es una proeza que solo los valientes logran. Vamos a ver acá. Vamos por acá, ¿saben? Lo más triste de que el capítulo pasado no se haya grabado bien es que de verdad ya estaba el capítulo. Ya iba muy adelantado. Fueron como 9 minutos. Fueron como 9 minutos del capítulo y no se grabaron, y me duele en lo más profundo del corazón. Y lo más triste de todo es que por culpa de ello, este capítulo va a quedar un poco más corto de lo normal, porque justo ahora tengo un compromiso y tengo que salir, y pues ya no tengo tiempo de hacer más largo el capítulo, si no, no lo alcanzo a subir el día de hoy, y yo sé que todos ustedes quieren ver este capítulo el día de hoy. Si no saben de qué día estoy hablando, pues pueden ver la fecha del video. Y de la fecha en la que lo subí, de esa fecha estoy hablando. A ver, vamos a comernos este. Porque le da el patatús a Link. Porque le falta su comida. Le falta su comida. Aquí hay otro santuario. Este lo tenemos que marcar. Por si tenemos que regresar a la ciudadela de las Gerudo. De hecho, ya está. No sé si lo noten, pero ya se me escucha la voz cansada de que ya llevaba un rato hablando. Entonces, sí. Sí, efectivamente, mi voz ya está cansada. Por eso el capítulo tiene que quedar un poquito más corto de lo normal. Ciudadela Gerudo. Ya, tenemos marcado el santuario, gracias. No lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer después. Hola, señor. Permítame decirle que usted se parece a Josh. El de Drake y Josh. Está todo rellenito, nada más que con las orejas mucho más largas. Vaya, vaya, una cara nueva. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Estabas espiando? ¿Quién? ¿Yo? Jamás haría algo así. Verás, soy un mercader, aunque no me lo creas. Soy el líder de una caravana. Había llegado tan lejos y ahora mi viaje va a terminar aquí. Parece ser que los hombres tienen prohibida la entrada a la ciudadela.
No hay forma de entrar. Y por eso tuve que... estabas espiando, ¿no? ¡No lo llames espiar! Llámalo... investigar. Es lo que estaba haciendo. Aunque en el fondo, ¿sabes qué? Me da igual lo que pienses. Me da igual. ¿Y sabes por qué? Porque estás chaparro. Y eres un niño, pedorro. Y aparte me caes mal. Aparte, tengo información fresca sobre cómo infiltrarme en la Ciudadela Gerudo. Ah, eso suena interesante, ¿información? Así que tienes curiosidad. Está bien, te contaré mi épica aventura. Pues llevo casi una semana con el tema. Ya perdí la cuenta de las veces que me han cazado las guardias. Ya estaba a punto de rendirme cuando ocurrió algo. Me dijeron que había rumores sobre un valiente hombre que había entrado a la ciudadela. Contra todo pronóstico, al parecer, este individuo viaja cuando quiere entre la ciudadela Gerudo y el bazar Seken. Me quedé aquí a esperarlo y no pienso moverme hasta que lo vea. ¡Oh! Bueno, eso quiere decir que tenemos una de dos opciones. ¿No será ese de ahí? No, es una chica. ¿No será ese de allá? Puede que sea ese. Puede que sea ese fulano. ¿Viene directo a la ciudadela? Puede que sí, aunque, no sé. Yo creo que yo sí puedo. A ver, me voy a brincar. Creo que yo sí puedo, señor. Digo, no es por ser mala onda. Bueno, primero no la vaya a regar. Primero vamos a esperar a este fulano, que a lo mejor él tiene información valiosa. Mira, dice, chicas Gerudo. Hola, ¿tienes información? Me gustaría conocer a una de esas Gerudo, pero por nada en particular, Quiero decir, nada más que para hacer negocios. De todos modos, no dejan entrar a ningún hombre a la ciudad. Ahora, hora de abrir la tienda. Tengo unos cuantos ingredientes de cocina de la mejor calidad. No quiero ingredientes de cocina, mono. ¿No será este? Es que parece hombre, está muy marcado del abdomen, ¿no? Digo, no es que las mujeres no se puedan marcar, pero está muy grandota y toda la cosa. Estoy de incógnito, pero soy una guardiana de la ciudadela Gerudo. ¿Has oído hablar del clan Giga? Son una banda de ladrones. ¡Sí! Esos desgraciados me han hecho la vida imposible. De repente voy caminando, veo una persona sufriendo, como si le doliera la panza. Le hablas y resulta que te quieren asesinar porque pertenecen a... ¿Qué? ¡Un boe! ¡Intenta colarse dentro de las murallas! ¡Atrápelo! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, carambas? Nada más porque traté de... ¡Ah! Nada más porque traté de colarme. ¡Qué mala onda, ¡Ah! ¿Y todavía me avientan? ¡Qué mala onda! Las leyes Gerudo prohíben la entrada a todo boe dentro del recinto de la ciudadela. ¿Te ha quedado claro? No vuelvas a presentarte aquí. ¡Ah, qué ma... Que no, no era broma lo de que no dejan entrar a los hombres, pero soy el campeón Ileano. Ni así, ni porque soy el campeón. Tengo la espada maestra, miren. No, esta no es. A ver, permítanme, por aquí la tengo, aquí está, miren. Tengo la espada maestra. No me deja entrar, Sabok. Oye, eres un boe, ¿no? Los boe no pueden entrar. Ay, me lleva, ya, vámonos de aquí. Los boe son los hombres, así que básicamente me dicen que los boe... Ya les había dicho, ¿no? Que los boe son los hombres. Y no me dejan entrar a la ciudadela, señor. No me dejan, pero voy a seguir sus consejos. Me voy a quedar con usted. Aunque creo que sería más fácil regresar al bazar y buscar al fulano, porque dice que viene de allá. Entonces tal vez sería mucho más sencillo llegar al bazar a buscarlo, que obviamente yo ya sé en dónde está, pero le quiero dar un poco más de sabor al caldo, ¿no? Obviamente yo ya sé dónde está el fulano ese. Ahorita lo voy a pescar, pero necesito pescar a uno de estos primero. ¡Bien! Vámonos, para llegar rápido al bazar. Porque sí está largo el camino y aparte hace un tremendísimo calor. Que como ya está oscureciendo, el calor ya comienza a quitarse y en vez de calor va a empezar a hacer frío. Así que no estaría de más apurarme o ponerme un suéter. Cualquiera de las dos. Cualquiera de los dos. Vamos a por el fulano que dicen que está en el bazar. De todos modos, teníamos que venir con el tipo ese. Porque si se dan cuenta, me activó la misión principal. O sea, la misión para continuar con el modo historia me la activó él. Entonces, sí o sí, teníamos que venir a hablar con él antes de encontrar al fulano que sabe cómo infiltrarse en la ciudadela de Las Gerudo. ¿Quieren saber en dónde está el fulano? ¿De verdad quieren saber en dónde está el fulano que se puede infiltrar en la ciudadela? Si mi memoria no me falla, para poder encontrar al fulano ese, primero tenemos que subir aquí a la parte de arriba de este lugar, que es como una especie de tienda. Sí, es una tienda, ¿no? Es como una especie de tienda, pero al mismo tiempo es como...
como... Bueno, es una tienda de flechas y al mismo tiempo es como un lugar en el que puedes dormir. Bueno, en la cima de este lugar nos vamos a encontrar con una damisela en peligro. Vean, ahí, pobrecita. Dice jijiji, tiene el cabello pelirrojo, bonito, largo, que se ve que su mamá sí que se lo cuida. Piel bronceada, una espalda firme y fuerte. Y venimos y hablamos con ella. Y dice... ¡Uy! ¿Pero qué chico tan apuesto? ¿Necesitas algo? ¿Quieres información sobre el mercader que consiguió infiltrarse a la ciudadela, Gerudo? Lo siento, pero no sé nada de él. Pregúntale a otra. Tu cara... ¡Oh, Virusama! ¡Virusama! Si sigues mirándome de esa manera, harás que me sonroje. ¡Eres preciosa! ¡Apachurro! ¡Qué adulador! ¡Gracias por el cumplido! ¿Y no te parece que esta ropa es divina? Con lo apuesto que eres, creo que te verías muy bien si te la pruebas. Si te animas, yo puedo venderte un conjunto por un módico precio. Pongamos... 600 rupias. Ok, te lo compro. Porque me sobra el dinero, ¿sabes? Soy millonario, soy rico... Y soy millonario. ¡Fantástico! ¡No te arrepentirás! ¡Gracias! Creo que elegí la talla correcta. Pero será mejor que te lo pruebes por si acaso. No te preocupes, que me daré la vuelta. ¡Virusama! Y me voy a poner la ropa, ¿no? La ropa de damisela en peligro. ¡Mira nada más! Oye la música. Yeah. Menos que sensualidad. La cara de mi pobre angelito, mira. Cara de Macaulay Culkin. ¡Uy! ¡Te ves adorable! Sabía que te quedaría divino. ¡Ay, no manches, Link! ¿De veras te pones así? No, definitivamente. Ya se le está desviando el tabique a Link. Cualquiera que te viera creerá que eres una chica encantadora. Lo que llevas puesto... Es el traje tradicional de las Gerudo. Con él nadie sospechará que eres un hombre. Ha sido un placer ayudarte, cielo. Suerte y hasta luego. Adiosito, Chayito. Siempre estaré encantada de charlar con un chico tan adorable como tú. Y se le levanta y se le ve la barbota, ¿no? Tú no viste nada. Ten cuidado, con el viento del desierto es muy traicionero. Ah, qué barbaridad, Cuando quieras más ropa de chica, ven a verme. No, sí, ya me di cuenta que le gusta la ropa de chica, señor. ¡No me engaña! Señor, este loco de costumbres extrañas, digo, no lo juzgo. No lo juzgo, pero pues qué gustos tan raritos tiene, ¿no? Ahora, por su culpa, tengo que ir vestido de mujer. Hasta la ciudad Gerudo. Es más, no hay necesidad. Me puedo teletransportar y ya. Es como si se paralizara el tiempo. Hola, señor, soy hombre. ¡Oh! Pero si eres una chiquitita muy guapa, estás buenísima. ¿Sigues espiando? ¿Qué? No. No es lo que parece. Estoy esperando a alguien. Me da la sensación de que esta conversación ya la he tenido antes. ¡Qué bárbaro! Adiós, amigo. Me tengo que largar de aquí porque... Si no, me descubre usted y es tan envidioso. Se le nota que es tan envidioso. Que es capaz que le dé el pitazo a todos, ¿no? De que soy hombre. ¡Eh, mira! Ya pasé. ¡Adiós, monas! ¡Ya me voy! No se dan cuenta que soy un hombre. Un caballero. Todo un macho cabrío. Ahora vamos a seguir avanzando. Y a ver qué hay por aquí. Mira, más ropa. Más ropa, 180, 180. Pero pues si ya tengo esta, ¿para qué querría más? Perdón si me quedo callado. Le acabo de dar una mordida a un pan que tengo aquí mientras se teletransportaba Link. Y ya saben, ¿no? Como que te queda la sensación de la masa. Por eso me quedo medio callado. Mira todo lo que hay aquí. Venden... Creo que las Gerudo venden básicamente de todo. Vean. Ropa, tienen hongos, tienen frutas. Estas frutas son buenas, pero las venden muy caras. Además tengo muchas, creo que no hay necesidad de comprarlas. No puedo seguir así, dice la chica. No, pues qué tristeza. Pero tenga fe, amiga. La vida todavía vale la pena. Este es como para dormirse.
Esta vende comida asada, piernas y comida de ese tipo. Vean, de verdad hay puras mujeres, ¿eh? Ella es una Orni y la dejaron pasar porque pues, es mujer. Esta sí vende muchas flechas. No vende de a una, vende de a muchas. Qué bueno encontrar un lugar en donde sí vendan muchas flechas. Y lo mejor de todo... Y lo mejor de todo es que vende de todas. Vende normales, de fuego, de hielo, eléctricas y explosivas. No es como las demás aldeas. Creo que la aldea de las Gerudo es de las aldeas más completas que te vas a encontrar. Vamos a ver qué quiere esta chica. Se ve que está sufriendo por algo. Hola. Sawosaba. Sawosaba. Ya sé que estoy sabrosota, pero no tienes que decírmelo. Aunque ahora mismo no tengo tiempo para bienvenidas. ¿Qué te pasa, amiga? ¿Estás bien? Me dedico a crear piezas de artesanía y venderlas en mi propia tienda. El problema es que ya no quedan ningún pedernal. Y sin material sin materia prima, poco puedo hacer. Ay, ¿qué no daría por 10 pedernales? En fin, así es la vida, ¿qué se le va a hacer? No todo va a salir siempre como uno quiere, ¿no? Pues, ¿qué tipo de piezas? Platícame. Elaboro piezas de artesanía con gemas como rubí y zafiro. Y te pones algún objeto de artesanía elaborado con ellas. Si te pones algún objeto de artesanía elaborado con ellas, recibirás el poder específico que tiene cada gema. Pero hasta que no consiga algún pedernal, poco puedo hacer. Y si yo te los doy, amiga, fíjate que soy bien buena persona, ¿eh? Siento que hayas venido aquí en vano. No vine en vano, porque yo soy tu héroe. Yo soy tu heroína. Tu héroe, heroína. Bueno, la cosa es que te vine a traer unos pedernales, ten. Aquí tienes, 10 pedernalotes. Al cabo, me sobran. Tengo un montón. ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? ¿Me las vas a dar? Sí. Saku. ¿Cómo se pronuncie? Pero, ¿estás segura? Me cuesta creer que seas tan bondadosa como para... Que seas tan bondadosa cuando apenas nos conocemos. Pues así soy yo, soy Ileana. Y las Ileanas somos buenas personas. No somos como las Begerudo, que se ve que son bien mala gente. Me gustaría agradecértelo de algún modo, pero la tienda lleva tanto tiempo cerrada que apenas tengo material. Espera, ya sé. Ahora que al fin tengo pedernal, quizás pueda elaborar algo para ti que te interesa. Diadema de rubí, diadema de zafiro, diadema de topacio. Creo que la de topacio te da resistencia a la electricidad. Entonces, creo que me voy a poner esa. Sí, definitivamente quiero la de topacio, por favor. Gracias. Hoy el sonido del arte. Eso es el sonido del arte. Aquí tienes. No es por halagarme a mí yo misma, pero verdaderamente me lucí. Me quedó de maravilla. Aretes de topacio. Me da resistencia a la electricidad y creo que que también los puedo aumentar de power, ¿eh? Lo malo es que si me quito mi ropa, si se me ocurre equipármelos aquí, seguramente me van a correr, ¿no? A ver, ¿qué pasa si me los equipo? Tengo curiosidad, no puedo evitarlo. Sí, me cacharon. ¡Un buey! Intenta colarse dentro de las murallas. Sí, pues es que me quité la parte más valiosa del traje, ¿no? La parte más valiosa del traje es la que me cubre la cara, porque mi cara me delata que soy varón. No sé por qué, no tengo barba ni nada por el estilo como para que me delate. Pero por alguna extraña razón mi cara me delata. Bueno, ni modo. Mira, en tus narices, mona, en tus narices me voy a quitar los aretes y me voy a poner otra vez esto y voy a pasar como si nada. Son tan ciegas. Son tan ciegas que no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta que acabo de pasar justo frente a sus narizotas. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? ¿Hola? Hola. Mira, esta que aquí es también es Ileana. Creo que hay bastante gente en el lugar, ¿eh? Hay varias tiendas y hay tiendas de todo. Vean, esta vende trigo, vende arroz, vende sal. Esta vende puros hongos. O sea, básicamente si ocupas algo, creo que la tierra de las Gerudo es el mejor lugar al que podrías venir. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que quedó algo más corto que los demás, pero bueno, ya les expliqué los motivos por los que tengo que cortar el episodio aquí. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like aquí en la parte de abajo para que salga pronto el siguiente capítulo. No te olvides de dejar tu comentario. Muchas gracias a todos los que apoyan la serie de The Legend of Zelda con sus poderosísimos y bonitos likes. Un abrazo para todos ustedes. Y nada, muchas gracias por eso. Sigan apoyando la serie dándole like. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Mira, una espada maestra. Tengo la espada. Soy el campeón Ileano. ¿Cómo es que nadie me reconoce? ¿De veras?
¿No ha pasado de generación en generación mi historia de mi espada maestra y el poder que contiene? ¡Wow! Se la acabo de partir a todas las plantas que estaban alrededor de mí. ¡Qué lástima y qué tristeza! ¡Y qué lástima y qué tristeza! Supongo que habrá algo arriba en el techo. Ahora sí puedo escalar, ya no me dicen nada por escalar porque... pues ya... ya no me descubren. Soy mujer prácticamente. Por tiempo limitado, ¿no? Por tiempo limitado, soy como Ranma y medio. Soy como Ranma y medio. Uy, y si me subo a la punta de esto, seguramente, casi estoy seguro de que hay un Koloj en la parte de arriba, ¿eh? Observen. Observen. ¡Ay! Casi llego, ¿eh? Casi llegaba, pero sí llegué de todos modos. ¿Y no hay Koloj? No, sí hay, vean, esas lucecitas significan Koloj. Sabía. Siempre arriba de los edificios más altos hay Koloj.